En una ocasión, como ando repartiendo la leche, pasé por el allá en la presidencia de San Felipe, en el Zócalo, y vi mucha gente y pues, estaba una explanada y estaban exhibiendo muchas cosas. Vi esta bolsa ahí tendida y pregunté, bueno, ¿y esto qué es? Dice, no, se llama biodigestor y con el abono de las vacas produce gas. Por lo que sé, es de los principiantes, de los primeros que nos pusieron. A mí me instalaron mi biodigestor el día 10 de agosto del 2010 y hasta la fecha estamos contentos. Pues eso es un sistema que a mí me lo ofrecieron hace ya 5 años. Y cuando me dijeron no quieres uno, pues dije sí. Dije, bueno, hacemos una cosa. Yo lo quiero ver funcionando. Si funciona, te lo pago. Y si funciona, te puedo llamarte más gente, decir que sí funciona. Podemos hacer pláticas en mi casa. Después, el siguiente paso pues, fue convencer a mis papás que fuera funcional, que fuera práctico para nosotros, productores a pequeña escala. Y pues fue así que mis papás también bueno, se convencieron y es como llegamos a tener este sistema. Como todo, a tus vacas te vas a dedicar a tus vacas. Y de esto lo vas a tener, hay que dedicarse a eso. Diario a estarlo alimentando, que en 5 años y días que llevamos, que en la mediodía, en la tarde, yo se lo alimento. Si no, no hay día que no. Pues si vemos el beneficio, tenemos que motivarnos a hacer eso. Pues yo quería ahorrar algo, porque ver que ahorita todo iba subiendo desde ese entonces, pues sí, fue sube y sube y sube. Viéndolo bien, pues es una buena inversión. Mi mamá hace queso, hace yogurt, pues el requesón y demás productos de la leche. Es algo que nos ahorramos hoy en día, ¿no? Desde hace ya casi más de 4 años que no... Pues que no compramos gas. Porque yo en cierto momento no me preocupo si tengo gas o no tengo gas. Yo llego, prendo en ese momento o prende en el baño, prende la estufa o la parrilla y tengo gas toda la vida. Ahora sí que el abono orgánico final, el producto final que también obtenemos de este biodigestor, pues también nos ayuda mucho en el campo, ¿no? Que pues prácticamente hemos disminuido mucho nuestro consumo de fertilizantes químicos, ¿no? Pero como me dijo un ingeniero, dice, es que donde hay animales, hay mierda, y si hay mierda, hay dinero. Y es la verdad, ¿eh? Para los productores que tienen que nos dedicamos a tener animales, pues de ahí sacamos ya para no desperdiciar. Que lo tenemos, ¿qué es lo que tenemos? El excremento. ¿Qué tenemos? Agua, ¿sí? ¿Qué es lo que nos falta? Nada más decisión de hacerlo. Yo pienso que ya no contaminamos tanto que si estuviéramos quemando a diario la leña, el carbón. Pues da una motivación a que otro se anime. Para nosotros es algo muy, pues muy importante y muy satisfactorio, ¿no? El poder contar con una herramienta que en su momento pues nos facilita la vida, ¿no? Yo creo que el biodigestor se pagó en un año. Ya lo demás ahorita es ganancia. Todo lo que tengo de 3 años para acá es ganancia. Pues yo sí soy de esas personas que dicen decidido y aventado, ¿no? Porque pues vamos a hacerlo, pues ya qué. Si algo nuevo sé, no me lo quedo, yo lo difundo. Aquí estuvo de piloto mucha gente estuvo viniendo y ya de ya se animaron otros y ya pusieron varios. A lo mejor el ejemplo vale más que estar diciendo palabras, ¿no? Que lo vean. Yo sé que no voy a solucionar el problema de calentamiento global con esto, pero al menos estoy poniendo un granito de arena. Eres su ejemplo para alguien más, ¿no? Que vengan y me pregunten si realmente funciona. Personalmente es una satisfacción enorme de poder decirles sí funciona. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos.